Bien, nos quedábamos pendientes de la opinión de Carmen Río Lobos sobre el referéndum en el Reino Unido para la permanencia o no en la Unión Europea. Bueno, Carmen, pues yo lo que espero es que haya sensatez por parte de los ingleses y que realmente no voten mayoritariamente el salir de la Unión Europea, porque sería malo para la Unión Europea, creo que es malo para el propio Reino Unido y es malísimo también para España, creo que para todos. En este momento la Unión Europea tiene unos cuantos retos muy gordos. Desde el primero de ellos, que ya se ha hablado aquí un poquito, el tema de la salida de la crisis, España es el país que más crece en este momento, pero hay países que están medio estancados, tenemos un problema grave en Grecia, hay un problema importante en Portugal, que es decir, que no están los países como para experimentos con gaseosa. A mí me parece que ahí el tema económico requiere que la unidad siga, a pesar, y sobre todo, que estando como estaba antes, y decía Fernando, la City, en la City londinense, el corazón económico de la Unión Europea, sería realmente nefasto para ellos desde el punto de vista económico, pero también para la Unión Europea. Luego tenemos un reto enorme con el tema del terrorismo yihadista, que afecta especialmente a los países que no somos islámicos, como por ejemplo todos los países de la Unión Europea, que estamos ahí en este momento en alerta, en una situación muy complicada, por ejemplo en Francia, en Bélgica y en España, que estamos ahí también en una alerta especial. Entonces yo creo que separarse un país como Inglaterra de la Unión Europea, este asunto sería conflictivo y problemático. Y luego hay otro tema también, que es la inmigración. La Unión Europea está sometida a tensiones muy potentes. Estamos con el terrorismo que nos presiona, la inmigración que nos presiona y la economía que no acaba de tirar para adelante. Y con estos tres retos tan gordos, que son importantísimos, y la necesidad de un posicionamiento económico en Europa, en el mundo, en una economía global como la que decía antes Félix, realmente a mí me parece de una irresponsabilidad enorme por parte de los líderes que han promovido esto en el Reino Unido, y yo espero que el pueblo sea más sensato que los líderes, porque realmente lo que han hecho me parece nefasto. Y luego yo creo, a lo mejor es una interpretación personal, no sé lo que opinaréis vosotros, a mí me parece que si saliera que sí, eso daría alas a los independentistas en nuestro país. Y que para nosotros tendría sería un triplemente balón de oxígeno, nefasto. Sí. No sé lo que opináis al respecto, pero yo al menos es lo que veo, ¿eh? Que sería nefasto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero ellos tienen más problemas casi que nosotros, porque ellos tienen el tema Irlanda, que está sin solucionar. Que aunque creamos que el Sinn Féin y todo eso, no, siguen los protestantes y los católicos pegándose leches, perdón, dándose tortas en la cara cada día sí y día no, ¿eh? Ladan y todos estos siguen ahí en sus guerras internas. Tienen Escocia, tienen Gales, que decimos que es el Reino Unido, son varios reinos dentro de, y Gales quiere también lo suyo, y de hecho hasta no es el mismo inglés que hablan en ¿entendéis? Entonces, en Inglaterra, entonces ahí tienen ellos una historia que se han metido en un berenjenal que para nada les interesa, les beneficia, y todo eso lo tienen que poner en una balanza y sopesar. En cualquier caso, ¿entiendes? Es que tela, que cuidado, como la abra la boca el ese se los traga. Su majestad vino a insinuar muy claramente. No lo dijo claramente, que de salir, nasty. Que los vecinos cuando están unidos, lo dijo muy sutilmente, sí. Los vecinos cuando están unidos consiguen más cosas que separados. No pasa como en otras, ahí la señora lo dice claritamente, ¿no? Sí, sí. Se anda los vecinos con, cuando hacen cosas juntos funcionan mejor que cuando están separados. Muy bien, y vamos todos muy bien, o sea, en el carrito. Eso a buen entendedor. Claro, sí, como tiene que ser, para bueno, eso señores, está. Estamos en la última, en el último cuarto, esto es como un partido de baloncesto, la cosa no sé cómo va, más o menos igualado a puntos. No sé. A ver, algún triple por el triple trasvase que ha aprobado el gobierno en funciones del Tajo al Segura, ¿no? Es el triple de 7 metros. No sé si se ha recurrido, ¿no, Antonio? Infórmame. Sí, sí, se anunció por parte del gobierno regional que iba a ser así. Es decir, no sé si de manera concreta ha sido presentado el recurso, pero es lo que se anunció y lo que se ha hecho siempre que el Partido Socialista ha estado en el gobierno, siempre ha hecho con gobiernos suyos, o siendo del Partido Popular, porque yo recuerdo la época de Bono, ¿verdad, Félix? Que, sí, bueno, y algunos se ganaron con sentencia, o sea que en el sentido, pero el agua no volvió. Eso es la real pena.
Ya, no, el asunto del agua es insostenible. Yo no sé si alguna vez seremos capaces de resolverlo, porque esto tiene que ser un debate más allá del puramente trasvase de Tajo Segura. Esto es una cuestión, entiendo, de índole global. Y el nuevo gobierno, pues vamos a ver cómo lo afronta. Todos recordamos que en la época de Aznar, el gobierno de Aznar aprobó un plan hidrológico. Llegó el gobierno Zapatero, aquello se echó abajo porque Cataluña no le convenía. Aragón, una más Aragón. Después viene otro gobierno, es decir, en fin, y así seguimos por secula seculorum, ¿no? Pues no sé qué pasará con este nuevo gobierno de coalición. Imaginaros que hay un gobierno de izquierda, ¿no? Pues en el que Podemos está al frente. ¿Qué política hidráulica va a llevar a cabo? Es una cosa curiosa. Eso no se habló ayer. No, pues ejemplo, pero es importante. Ejemplo. Pero es importante. Eso dependerá de lo que digan los claro, porque, de Valencia. Porque el compromiso en Valencia, que yo sepa, tiene bastante peso, ¿no? Y también en otros sitios, con lo cual, no sé, aquí Podemos de Castilla-La Mancha, ¿qué diría al respecto? Pues, es decir, sería interesante. No quiero que ocurra nada de eso, si me entendéis, pero que sería un galimatías. No, que ocurra. No, yo creo que se solucione el asunto, pero que sería un galimatías tremendo. Pero claro que sabe, nos interesa saber lo que opina Podemos Izquierda Unida de Castilla-La Mancha sobre el trasvase, claro que nos interesa. Pues. Bien, pues ver, en el supuesto de que Podemos tuviese algo que ver con el tema de los trasvases, pues posiblemente la persona que se encargaría de los temas hidráulicos pues sería Pedro Arrojo, diputado de Zaragoza, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que tiene una manera de ver el tema de los trasvases muy clara, ¿no? Entonces, bueno, yo os invito a que trastéis por internet, ¿no? Entonces, para gente que defiende esta visión, los ríos no son tuberías, son medios ambientes vivos. Por tanto, hacer una tubería que recorriera toda la costa mediterránea, como era el Plan Hidrológico Nacional, pues para gente que defiende esta visión, pues sería francamente una insensatez. No sabemos cuál es la postura, realmente cuál es la medida de, pues hombre, el gobierno de Zapatero pues hizo una apuesta por la desaladora, una apuesta bastante valiente, pero que el resultado final ha sido que la mayor parte de las desaladoras las ha terminado gestionando una empresa como Aquamed, que planteaba algo tan salvaje como contaminar el río Ebro para favorecer a una empresa en su descontaminación. Esa es la situación, ¿no? Entonces, pues, si de verdad Podemos y Izquierda Unida y Compromís incluso tuviese algo que decir en el tema del agua, pues yo creo que le dejaría a una eminencia, a un experto como Pedro Arrojo, que planteara esa política que sería realmente novedosa en España y que probablemente pues resolvería este tema porque daría la visión del agua realmente una visión natural y una visión lógica en esta situación. Sí, los regantes de Murcia no sé qué dirían. Le toca a José Luis, pero dentro de tu aportación. Ojalá Fernando fuera así de sencillo. Pero no, me temo. Antonio, pero vamos a más lejos aún. Es decir, yo respeto mucho a este señor que dice que no hay que poner tuberías a los ríos. En eso hasta ahí estoy de acuerdo, pero hay que ser también un poco más actual, es decir, ya los romanos hacían acueductos y acequias y acueductos para poder llevar el agua a sitios de la tierra donde, y eso no ha hecho que, o eso es culpa del cambio también del clima, también es culpa de los romanos. Hombre, está claro que el cambio climático los romanos no lo padecían porque no lo sufrieron, pero la sobreexplotación pues lleva a estas consecuencias. Pero hay zonas que seguramente el norte de África, si hubiera tenido más agua, hubieran regulado los niveles de agua de alguna manera, no tenía tanto desierto. Claro, y si en el Reino Unido lloviera menos, pues no invadirían Benidorm, pero es que la situación es la que es. Estos días, si me dejáis, ya que luego... Fernando, por alusiones, pero muy poquito, sí. Por ejemplo, los regantes murcianos
están contaminando de nitritos y de nitratos la manga del Mar Menor, porque no se está produciendo la suficiente depuración. El uso y el abuso de la agricultura intensiva pues tiene esos tipos de problemas. Entonces, ¿se puede plantear otra agricultura que sea más, bueno, ahora la palabra de moda, más sostenible? Pues sí que se puede, ¿eh? Entonces, pues esa es la visión a la que tenemos que tender y tenemos que usar los medios tecnológicos y la ciencia. Efectivamente, los romanos tienen unos conocimientos científicos que era hacer acueductos, y nosotros tenemos otros conocimientos científicos que nos permitirían tener una agricultura más sana, más sostenible, y que la demanda de los regantes murcianos pues fuera menor que la que ahora tienen. El problema de Murcia no es solo los regantes. Bueno, no, claro, también los campos de golf. Los campos de golf, las urbanizaciones, los centenares de miles de británicos que viven allí. Que te has colado, era mi palabra. Claro. Vamos a ver. Lo que está claro es que España es seca, España, media España es un socarral. Hablo pues prácticamente de Salamanca hacia abajo y demás. Tenemos unos graves problemas de agua, teniendo unos grandes y potentes ríos, que muchos de ellos, como el Guadiana y como el Guadalquivir y demás, el Duero, el Ebro y tal, y que no estamos explotando los recursos acuíferos correctamente. Tenemos en Castilla-La Mancha el acuífero 23, que está entre Daimiel y Manzanares, donde ha habido una sobreexplotación. Uh-huh. Y porque, claro, las viñas y los alfalfares y demás necesitan agua, y España tiene unos grandes recursos de aguas subterráneas que se podrían explotar, pero explotarlos con cabeza. Lo que no se puede hacer es, que es lo que solemos hacer, esquilmar. Nosotros por donde vamos, resulta que los pesqueros españoles llevan dinamita y ven un banco de peces por el sonar, tiran la carga y ¡bum! Y 50.000 peces y nos trincan. O sea que es que tenemos que optimizar nuestros recursos y tenemos agua suficiente para que ninguna parte de España pase sed. Sed, la planta. Sed, el ser humano. El ser humano. Y lo que sí, efectivamente, la zona de Murcia, que todo el mundo conocemos, la zona valenciana, lo que sí han hecho con esas grandísimas boomes inmobiliarios, pues campos de gol que ni se sabe. Solo se puede decir que la provincia de Murcia pues tiene más del triple de los campos de gol que hay en Castilla-La Mancha. Es una provincia y cinco provincias tremendas. Todo eso, pero hay que hacer una política real, verdadera, de aguas. Y no hablar del Ródano como hablábamos, que no lo íbamos a traer del Ródano. Pues si no necesitamos el Ródano. Si tenemos unos ríos y un agua que se va al mar, que se podría perfectamente con unos buenos planes. Hay un acuífero aquí, en esta provincia, en la provincia de Toledo, si no lo sabe la gente, que va prácticamente desde la carretera de Extremadura hasta la Sierra de Gredos, que eso es inagotable. ¿Por qué no se están haciendo estudios y sacando agua usable y buena para que todo el mundo esté y tenga sus regadíos y España pueda exportar mucho más frutas y verduras a la Unión Europea, etc., etc.? Pues eso es lo que hay que hacer y dejarnos de historias de tal. Hay que lo que no se puede hacer es que solamente un río esté soportando lo que está soportando, si eso es de cajón. Pero es que hay muchísimos más ríos y hay muchísimos más recursos. Señores, vamos a hacer, aunque sea un ministerio, eso sí que merecía la pena, un ministerio que se dedique nada más que eso, con geólogos y con gente que la hay estupenda en este país, y vamos a hacer que el agua llegue a todos lados. José. Bueno, pues la verdad es que la idea de Ciudadanos es muy parecida a lo que estaba diciendo José Luis. Nosotros creemos que hay que despolitizar el agua en este país. Antes lo ha dicho el compañero de Unidos Podemos, la compañera del PP también, a ver qué decide también Compromís. No podemos estar a expensas de lo que quieran los partidos políticos, porque esto es algo más. El agua es un bien necesario para la vida. El agua de boca tiene que estar asegurada a toda la gente, sí o sí, en cualquier momento. Y, por supuesto, Murcia es la huerta española, ¿no?
Una vez dicho esto, yo creo que, como bien decía, son técnicos, geólogos y expertos los que deben de hacer un plan hidrográfico para este país y un plan que sea basado específicamente... De minas, que sea un plan específico y que explote por igual todos los recursos del país y no solamente los cuatro que conocemos. Decía antes del acuífero 23, yo soy de Tomelloso, como sabéis, es el acuífero que allí nos toca, y además de no solamente la sobreexplotación que ha habido, sino que el mal uso de pesticidas han hecho inviable utilizar ese recurso. Y esas son las cosas que hay que evitar, ¿no? Hay que evitar que acuíferos importantes se contaminen y que no sean para uso y que no se puedan utilizar para un uso de boca o de riego sostenible. Entonces, en ese aspecto, yo creo que son los técnicos los que se tienen que sentar y llevar a cabo un plan específico para España y que distribuya los recursos sosteniblemente. Efectivamente, que no sea un consejo de ministros, sino que sea expertos los que tienen que llevarlo a cabo. Feliz. Sí, desgraciadamente con esto ocurre con lo mismo que con el resto de las cosas que estamos hablando esta tarde, ¿no? La Unión Europea, muy bien, todo es un ideal. Es un ideal que nos beneficia a todos, pero luego cuando hay que pisar el terreno, cada estado tira para su lado, ¿no? Y es donde están las dificultades. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Fernando de la sostenibilidad, por supuesto. O sea, por muy caros que sean las desaladoras, lo más caro es destruir un ecosistema que ya no se pueda volver a recuperar. Y aquí tenemos la desgracia de que, con todas estas teorías, tanto unas como otras, tanto el de no hacer ni un solo trasvase como el de hacer muchos trasvases para garantizar el agua a todo el mundo, la triste realidad es que solo se ha construido un trasvase, solo existe un trasvase en toda España, y casualmente es en un río que precisamente no le sobra el agua. Es un trasvase que no va de la España húmeda a la España seca, sino que nace en la España ya seca, sí. y además esquilmada. Entonces, compartiendo la idea de que se puede hacer una obra de ingeniería que conecte toda España a través de tuberías, los ríos no son tuberías, como decía Fernando, pero lo cierto y verdad es que se derogó un plan hidrológico que contemplaba un trasvase, y yo me alegré de que se derogara por esa sostenibilidad que creemos todos que debe primar en nuestro país, pero mientras tanto esos 10 años han pasado y el río Tajo ha seguido esquilmándose. Y además en unas condiciones, como están ahora, unas condiciones penosas. Es una contradicción. No, es decir, claro, no queremos que se haga un trasvase del Duero o del Ebro al Júcar. Pero lo sobreexplotamos. Pero al Júcar asegura que siga. Claro, eso es una contradicción muy grande. Por supuesto, además no estamos hablando aquí de garantizar el agua de boca, por supuesto, si eso lo garantiza los recursos que tenemos. Estamos hablando que la región de Murcia, por ejemplo, en los últimos 30 años ha experimentado un desarrollo económico y de población gracias a que tenía ese recurso. Y donde no lo hemos podido usar o no lo hemos tenido en las cantidades que lo tenían ellos, pues no lo hemos tenido. Y eso, al fin y al cabo, hay que reconocerlo. Ellos han hecho un uso para su desarrollo económico y lo han hecho bien, estoy de acuerdo. Pero no puede ser a costa de que hoy el río Tajo esté como está o de que otras partes de España no hayan podido tener ese desarrollo. Yo creo que, al fin y al cabo, como decíais, es uno de los grandes temas nacionales en los que habrá que ponerse de acuerdo y habrá que, efectivamente, garantizar el agua para todo el mundo, para que todas las partes de España tengan las mismas oportunidades de desarrollo y de sostenibilidad. La sostenibilidad es un argumento que a lo mejor no sabemos mucho de esa palabra, pero que mientras tanto, mientras otros han podido estar sostenibles porque no se han hecho más trasvases, aquí los hemos sufrido y eso no puede seguir así. Y siempre que se habla del trasvase Tajo Segura, a mí me viene a la memoria no solo Buendía, Sacedón, es decir, toda Entre la. Peña, Buendía. Entre Peña y Buendía, es decir, la cabecera del Tajo y lo que ha supuesto ese trasvase para la pérdida económica y pérdida de valor de agua de toda esa ribera que existía en esos pueblos, que también me viene a la cabeza la del pantano de Alarcón, que ya es del Júcar, que precisamente también une ese trasvase, y que ha pasado lo mismo con Valverde de Júcar, con otras pueblos de la provincia de Cuenca, que también tenían unos pantanos, unas expectativas extraordinarias, y de buenas a primeras el trasvase se lo llevó, porque muchas veces decimos, trasvase Tajo Segura, pero el Tajo lleva el agua al Júcar, a esos embalses, y de ahí sale hacia Valencia. No se sabe muy bien quién pierde más,
si la cabecera o incluso también la zona intermedia, que es del Tajo o del Júcar, con esos hectómetros cúbicos, porque ese trasvase yo no acabo de verlo muy bien o muy claramente, porque es evidente que los dos pierden caudal, tanto unos como otros. Carmen, bueno, estamos en la recta final del programa. He escuchado aquí muy buenas intenciones y muchos científicos muy importantes que teóricamente van a hacer muchas cosas, pero como decía ayer Rajoy, al final hay que gobernar. Y gobernar es tomar decisiones, y las decisiones que hay que tomar muchas veces son muy complicadas y muy difíciles. Entonces yo creo que nosotros como partido siempre hemos defendido que Castilla-La Mancha tiene que tener agua en cantidad y calidad suficiente para los abastecimientos de agua, para los regadíos, que son muy importantes para la economía de Castilla-La Mancha. Sin olvidar, para la provincia de Albacete, sí. Que ven cómo pasa, claro, el Júcar por allí y le dicen para las industrias, para las industrias agroalimentarias, que son muy, muy necesarias, se necesita muchísima agua, todas las industrias agroalimentarias gastan muchísima agua y la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha es muy potente. Necesitamos agua para mantener el nivel y los caudales ecológicos o al menos ambientales de los ríos, para que sigan siendo unos ecosistemas vivos. Y necesitamos agua para la industria en general. Es decir, que yo creo que las necesidades de Castilla-La Mancha tienen que estar cubiertas al 100%. Dicho lo cual, se tiene que cumplir la ley, que se cumpla la ley. Pero yo siempre tengo que reprochar, y lo haré aquí, el que el Plan Hidrológico Nacional, que era un plan consensuado al 90% en el Consejo Nacional del Agua, en todas las cuencas que formaban parte del Plan Hidrológico Nacional, inclusive el entonces presidente de Castilla-La Mancha, el señor Bono, dijo es lo máximo, la mejor cosa que le podía haber Castilla-La Mancha, porque va a levantar la hipoteca. ¿Por qué? Porque los 1.000 o 2.000 o 3.000 hectómetros cúbicos que se tiran al Mediterráneo vía Ebro, vía Cataluña, en lugar de tirarse, se van a ir para el Levante. Y los ciento y pico, que si nunca hemos llegado a trasvasar más de 200 hectómetros cúbicos al Levante español, pues nos vamos a quedar nosotros en Castilla-La Mancha, porque no van a hacer falta, porque van a tener agua que les va a sobrar a cubos en el Levante español. ¿Qué pasó? Que el señor Zapatero llegó a sus compromisos con los catalanes y al día siguiente de llegar al gobierno lo primero que hizo fue derogarlo. Pero que sepas que en tu partido la persona que más lo defendió desde el principio hasta el final fue Bono, porque sabía que para Castilla-La Mancha era levantar la hipoteca que no se ha podido levantar. Esa es una de las cosas. Claro, porque beneficiaba a Castilla-La Mancha con respecto a la situación anterior, que es la, claro, que tenemos, que es la que tenemos hoy. Claro, solo, claro, se trabaja. Claro, pero ahí Zapatero cometió el gran error de su gobierno. Y te digo por qué, porque había habido un consenso muy importante. Oye, nosotros como partido nos dejamos muchos pelos en la gatera de Aragón con ese Plan Hidrológico Nacional. De hecho, perdimos las elecciones en Aragón y en la ciudad. ¿Por qué? En Zaragoza, ¿por qué? Porque allí había un sentimiento, y en Cataluña también nos dejamos muchos pelos en la gatera, pero entendíamos que se necesitaba un Plan Hidrológico Nacional, que había que defenderlo. Y al final se tumbó. Y sin embargo, ha tenido que llegar un gobierno del Partido Popular a Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal para que en la última reforma del Plan Hidrológico Nacional se consiguiera, es que es verdad, de los 240 de la raya de los embalses para trasvasar que consiguió Bono, nosotros lo hemos subido a 400. Y el caudal ecológico a su paso por Talavera, que nunca jamás había figurado en ninguno de los planes hidrológicos de la cuenca del Tajo, se han puesto 10 metros cúbicos por segundo, para que al menos ahora en verano, cuando hay tanta demanda de agua en toda la cuenca, pues que no se quede seco el río Tajo a su paso por Talavera cuando ahora tiene un aspecto de esas características. Entonces, yo creo que ahí, Carmen, ha habido errores por parte del Partido Socialista muy gordos, achacables fundamentalmente a Zapatero. Yo no quiero echarle la culpa a esa decisión. Esa decisión, no sabemos si es la acertada o no. Hubiese sido un gran error. El presidente decía que era magnífica. Hubiese sido, estamos en la mancha en ese momento, sí, pero hubiese sido un gran error si 20 años después los aragoneses estaban como nosotros ahora. O sea, si nosotros nos estamos quejando de esta situación, lo que no puedes es exportar, hombre, el mismo error al resto de España. Yo creo que objetivamente, si somos los únicos que aportamos, tenemos la infraestructura, pues lógicamente siempre nos vamos a quejar o nos van a mirar. Ahora, si repartimos entre todos, el problema será menor. Además, el Ebro y el Tajo, yo creo que hay una diferencia. Lo siento mucho. La cabecera que la desembocadura, no lo mismo. José Luis, muchísimas gracias. Antonio González Jerez, muchas gracias. Fernando Amo, muchas gracias. Félix Ortega, muchas gracias. Carmen Riolobos, muchas gracias. Muchas gracias. José Andújar, muchas gracias. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Hasta entonces, soporten el calor lo mejor que puedan y sean también lo más felices que puedan. Muy buenas noches.